Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti. Que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Qué hermoso venir a tu encuentro, Señor. Qué oportunidad tan grande poder nosotros tener el privilegio de presentarnos en esta tu reunión para escuchar esa palabra que desciende de arriba y que viene directo a nuestro corazón. Gracias porque nos has dado discernimiento para entender las cosas divinas, altas, esas que vienen cargadas de la unción y del poder de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, quien es el que nos ha convocado, quien nos ha traído obra a nuestras manos para desarrollar delante de la presencia de aquellos que deben venir en pos de ti. Qué tiempos tan perfectos y tan hermosos. Qué grandiosa oportunidad de estar conectados a esta nube de gloria que nos ha amado y nos ama permanentemente, trayéndonos lo vital, que es esa palabra de vida, de amor, que nos hace trascendentes, que nos hace volar hacia ti, que nos permite estar por encima del bien y del mal. Ahora podemos tener acceso a ese árbol de la vida que nos dio entendimiento y que nos permitió que se nos revelaran todas tus cosas, Señor, en nuestro corazón. Ahora estamos aquí, Señor, para gozarnos, llenos de gratitud por estos tiempos y por este maná escondido que ahora encarna en nuestra vida y se revela a otros que vienen ante ti, Señor. Bendito tu fruto y bendita esta fiesta gloriosa en la cual estamos a punto de vivir, a punto de gozarnos por esta nube de gloria que nos ha permitido conectar a la luz y conectar a la vida, Señor. Amén. Angustiado, solo y hundido en ti. No te han comprendido, mi hermano. ¿Crees que llegaste a tu fin? Ven aquí. Espera por ti. Aún sigues allí, angustiado, solo y hundido en ti.
desespera, espera por ti. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a un congregarse de este pueblo que se santifica de día en día y busca el conocimiento de su Dios. Esta es verdaderamente una nueva iglesia en asamblea sabática. No deja de ser un poco gracioso, un poco triste, algo como agridulce, algo como melodramático, el que personas que han recibido grandes favores de parte de Dios reciban con el tiempo el que Dios les quede debiendo. Y Dios tenga que dar explicaciones. Y sucede con inusitada frecuencia. Hay un relato en las Escrituras. Es por demás impresionante. Voy a compartirlo con ustedes. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. El contexto es, está el Señor Jesús, están los discípulos y Pedro acaba de recibir una palabra de bendición: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, una bienaventuranza personalizada por parte de Jesús. Y como Jesús ha escuchado ya lo que los hombres opinaban acerca de él, que él era Jeremías, que era Elías, que era alguno de los profetas, pero Pedro, quizás trayendo la vocería del grupo, cuando les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? Entonces, él es como el vocal y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recibe la bienaventuranza personalizada y le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso generó inclusive algunos celos de los discípulos, ya tratamos eso, pero quiero terminar lo que les estoy comentando. Entonces Jesús, viendo que ya había salido a luz, que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era el Mesías. Bien, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, que debía padecer por parte de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y debía morir.
pero que él iba a resucitar. No le entendían, pues bueno, normalmente eso sucede. Pero aquí viene lo tremendo. Capítulo 16, versículo 22. Pedro comenzó a reconvenirle, comenzó, o sea, le cantaleteaba al Señor Jesús. La Real Academia de la Lengua traduce reconvenir como reprender. El diccionario de la RAE, ustedes lo pueden consultar. Entonces, Pedro lo está reprendiendo. Acaba de recibir la bienaventuranza, quizás de lo más alto que Jesús haya hecho en declaración unipersonal. Y entonces él empezó a reprender al Señor. Esto no es una interpretación mía. Consulten ustedes la Nueva Versión Internacional, Dios Habla Hoy, la Nueva Biblia Viva, la Biblia del Jubileo, la Biblia para las Américas y la Nueva Traducción Viviente, para citarles seis Biblias que le dicen al lector en español que Pedro reprendía a Jesús. Y por eso Jesús le dijo: apártate de mí, opositor, porque estás pensando como un hombre, poniendo la mira en las cosas como la ponen los hombres y no como debe ser la visión de un hijo de Dios. Entonces, les decía que, pues, uno como que no sabe si reírse, decir, ¿cómo Pedro reprendiendo a Jesús? No sabe si llorar, si avergonzarse, si pedir perdón por Pedro. Realmente uno no sabe qué hacer en una situación de estas. Hay una persona que quiero mucho, que tuvo un problema con Dios gravísimo y lo tiene tasado hasta el día de hoy. Y el problema por parte de Dios es que Dios es poderoso, y por ser poderoso es culpable y además responsable, porque falleció un ser muy querido, su señora madre, y ella no lo puede perdonar porque Dios podía haberla sanado. O sea, Dios es culpable por tener poder, así como lo escuchan ustedes. Entonces, al igual que Pedro, es una persona muy bendecida de Dios, pero desde entonces lo está reconviniendo, lo está reprendiendo. Sucede. O sea, si en el árbol verde hicieron estas cosas, imagínense, yo en el caso personal conozco testimonios de eso. Las personas que más he podido tener la fortuna de ayudar, de apoyar, son justamente las que termino saliéndoles a deber. O sea, de esta misma manera. Entonces, bueno, solo el sabor agridulce, no sé si reír o llorar, pero pongo los ojos en Jesús y digo, ¿qué puedo esperar? Hace 3 días falleció un amigo muy querido con el cual hablábamos en los últimos años bastante poco. Estábamos a distancia geográfica y bueno, sé que los afectos nunca dejan de ser. Y ese amigo, del cual escribí en el chat en el momento que falleció, se llama Héctor Conde. Quiero contarles
respecto a lo que venimos hablando, una de tantas anécdotas de la vida en este caso, Héctor llamó mi atención y no me reconvino, pero me indicó algo y yo estuve en desacuerdo con él. Pero ya a los años le reconocí que tenía la razón y yo me había equivocado. Soy una persona que se ha equivocado muchas veces y tengo la pista abierta para equivocarme otras tantas. No me detengo en la marcha de lo que hago porque el error es parte de la escuela, del aprendizaje. No es escoger el error, no es tirarme de cabeza en el error, no. Es queriendo hacer algo, equivocarse en las proporciones, en el juicio, en la medición, pero después de cometido, pues se aprende y es para no volverlo a hacer. Conocí a mi amigo Héctor con otra amiga muy querida y hermanos en la fe, por supuesto. Trabajaban juntos en Cúcuta, Lilianita Mora y Héctor Conde, en la beneficencia de Norte de Santander. Y entonces nos reunimos y charlamos y planteamos la idea de desarrollar un bono durante el año 1999 para despedir el siglo XX y proyectar obra social a través de la Fundación Salud Social. En ese momento era la Fundación para la Salud Integral del Hombre. Y bueno, pusimos mano a la obra y trabajábamos fuertemente. Y Héctor viajó por distintas partes del país, Lilianita también. En una ocasión me dijo como que no me quieren recibir en el eje cafetero y por eso vino un terremoto en enero o febrero del 99. Le dije, ese no es el Dios nuestro, el Dios de la venganza. No sabemos de qué espíritu somos hasta que sepamos que es para bendición. Cosas así, nos equivocábamos sirviendo. Y durante el año logramos recaudar un fondo importante de recursos. Entonces yo planteé a la junta directiva en la cual estaba Héctor, Lilianita y otros compañeros de la fundación, propuse que en lugar de darle a muchas personas un poquito, redimiéramos completamente y sacáramos completamente de la condición de postración financiera a un hermano a quien apreciaba mucho y yo quería verlo salir de su condición. Y no, pero hermano, ¿cómo se le ocurre? Me discutían. Entonces yo, mire, que en vez de darle un poquito a tanta gente, pues no les alcanza para nada y siguen en la misma condición. En cambio, si redimimos uno, lo rescatamos, ese uno en el futuro cercano será una persona que estará rescatando con nosotros a otros, será un generador de empleo, hablando en el plano natural, en el plano espiritual, pues será un bulldozer del evangelismo.
Entonces, yo pensaba, yo he sido un soñador muy romántico toda la vida y me he equivocado, y lo más terrible es que creo que no he terminado de cometer todos los errores que tengo que cometer en esa línea de pensando ser más bueno o más justo que Dios. No es que yo diga eso, ¿no? No es que diga voy a ser mejor que Dios, no, no, sino queriendo excederme, pasarme. Y me dijo mi amigo Héctor, no lo haga, hermano, porque el día de mañana usted sale a deber a esa persona. Y yo, ay, ¿cómo? Pero ¿cómo puede ser posible? Esa persona quedará mi amigo del alma por los siglos de los siglos. Y nuestro amigo, porque es que esto lo estamos haciendo todos. Yo estoy haciendo la propuesta, pero si ustedes la aceptan, tenemos un aliado incondicional para el resto de la vida. Debate va, debate viene, cacerolazo, pito, flauta, jalón de pelo, es una manera de decirlo, realmente no. Entre amigos hablábamos y bueno, desafortunadamente Héctor tenía razón, desafortunadamente para mí, para mi ego, para mi ego, eso lo explica. Y claro, le destinamos el fondo que teníamos a liquidar todas sus acreencias. Era una escena como de ustedes la han visto en algunos videos de Colombia, los años 80, 90, el apogeo del narcotráfico, esas imágenes de repartiendo dinero. Pues estábamos en una mesa con fajos de billetes, con Héctor, con Liliana, pagando las deudas de una persona, de préstamos, de deudas de alimentación, de arriendos, de cosas, una, otra, otra, y las personas en fila, y nosotros, pum, firme aquí, pum, pum, y la persona endeudada nos decía, sí, sí, yo le debo a él tanto. Él me debe tanto. Sí, sí. Entonces le cancelábamos, 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 firmaba, firmaba. Se nos acabó el dinero, pero se acabaron los acreedores. Y rescatamos a esta persona de su condición. Y yo creí que estaban equivocados mis compañeros y yo estaba en lo cierto y tendríamos un aliado incondicional. Me equivoqué. Héctor tenía razón y no alcanzó el dinero que había sobre la mesa. Quedamos debiendo. No alcanzó. El amor de Dios no alcanzó para esta persona que yo les cuento cuando falleció su ser querido. No alcanzó. Un Dios de amor. Pero por tener poder, si tiene poder, ¿por qué no la sana? Porque hay una voluntad, una buena voluntad, una agradable y una perfecta voluntad. Este amigo, Héctor, su corazón ha querido agradar a Dios en distintos momentos de su vida. Y en los últimos tiempos, en sus últimos días de vida, antes de ser hospitalizado y ser víctima de los tecnicismos de la política del sistema de salud, como tantos otros,
que han partido y tantos otros que partirán por lo mismo. Entonces, él oía la palabra y aprendió a tocar guitarra, componía, escribía y cantaba. Como no solamente como un pequeño homenaje, sino como parte del testimonio de lo que estamos hablando, voy a tomar un minuto y medio de su tiempo y presentarles la última composición, un pedacito de la última composición musical. Lo van a escuchar, lo van a ver junto con una de sus hijas menores, si no estoy mal, tal vez es la menor de las hijas. Era un grupo hermoso, el núcleo familiar, porque él tenía varios hijos, su esposa varios hijos, y juntos también tuvieron. Entonces, estuvimos visitándolo con la hermana Paloma hace bastantes años atrás, y dijo, tengo que comprar una buseta o algo, porque mire la tropa que declararon, ningún automóvil era suficiente para ese núcleo familiar. Muy hollywoodesco. Se hizo alguna vez una o dos películas de ese tipo, de gran familia que se integraba. Entonces compuso una canción hablando de la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Escuchemos. Buena, agradable y perfecta es la voluntad del Señor. Porque Él es bueno, porque Él es santo, te alabaré, mi Señor. Es algo hermoso, conmovedor, testimonio vivo de un corazón que está cerrando su ciclo de vida, siendo un hombre muy joven, queriendo agradar a su Señor, a su Rey, a su Redentor. Bien, sobre esa voluntad es lo que pasa desapercibido. Nos parece que tenemos derecho a que se nos diga, bienaventurado eres fulanito de tal, hijo de perencejo, pero que no nos vayan a decir nada más, ni que nada de lo que haya en nuestro entorno nos sea quitado. En este caso, en el relato del Evangelio, pues era el mismo Señor Jesús el que se iba a quitar, pero entonces, no, pero ¿cómo? Pues la figura del ministerio, ¿quién va a multiplicar los panes y los peces? ¿Quién nos va a reunir las multitudes? Las multitudes no se van a reunir porque están los 12. Claro que no. Entonces, afectaba todo el diseño, todo el proyecto de vida natural de Pedro, por ejemplo. Y entonces por eso le dice, Señor, estás mirando, estás pensando, conceptuando como un hombre, como piensan los hombres, no como un hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, esa voluntad, ¿qué es? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Históricamente las escuelas teológicas desde la antigüedad, las escuelas rabínicas, esa era su disputa. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel controvertían porque el uno quería atar y el otro quería desatar. Jesús le dice a Pedro en el mismo lenguaje,
todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es el lenguaje que él podía entender. Hazar, hitir, la palabra en hebreo, atar, desatar. Entonces, en días pasados hablábamos con el hermano Eric sobre la educación de las hijas, de las de él, las mías, y bueno, le ponía yo el ejemplo de la cometa. No sé si ustedes de niños levantaron, o de adultos, o de ancianos, cometas al cielo en temporada de vientos. Y entonces, pues, tú tienes el carrete de hilo y la cometa tiene su cola y hay que darle cuerda para que levante, pero no le puedes dar mucha porque termina cayéndose de cabeza allá al fondo del campo. Ni puedes recogerle porque la vas a traer a tierra otra vez. Entonces, padres de familia que le dan cuerda a sus hijos, vaya, mijito, salga, haga lo que quiera, tome dinero, tome su tablet, tome su computador, haga lo que quiera, conéctese a la hora que quiera, con quien quiera, yo no le superviso, usted es una persona que va a volar como la cometa. No va a volar, se va a caer de cabeza, porque levantar, todos queremos que nuestros hijos naturales o espirituales, por supuesto, se levanten más alto que lo que han llegado sus padres, por supuesto. Pero si le das mucha cuerda, va a caer. Pero si lo restringes tanto, pues tampoco va a poder volar. Entonces es el arte de soltar y recoger. Atar y desatar, ¿sí? O sea, la ley manejada por los religiosos estaba centrada en la restricción, en la prohibición. Todo era prohibido, todo esto era pecado, o sea, no manejes, no gustes, ni aún toques. La gracia mal entendida, pues se volvió una desgracia, se volvió un libertinaje, haz lo que quieras. No hay un punto, hay que dar cuerda, recoger cuerda, dar y recoger. ¿Ves? Es la técnica sencilla para levantar una cometa. Tú quieres que tus hijos naturales o espirituales se levanten. Quisieras, cualquiera, aquí varios de los que estamos aquí en el estudio somos padres de familia, todos queremos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestros hijos levanten en todo sentido, claro, que sean prosperados en todo y que tengan salud, como prospera su alma, por supuesto, pero no es la responsabilidad de Dios. Nada, ni el tiempo de vida de ninguno de nosotros. Nada. Es nuestra existencia. No, pero que tenemos contados los cabellos, Dios sabe, entonces, pues, Dios debe responder. No. Damos gracias en todo. Tenemos momentos de profundos vacíos emocionales, es un impacto para nuestra vida, para nuestra alma, para en fin, damos gracias por lo que hemos dado y gracias por lo que hemos recibido. Claro, se fue un ser querido, se fue una cabeza de un núcleo familiar y queda un vacío enorme,
entre sus hijos, su esposa, sus hermanos, su familia, claro, y sus amigos. Pero él se había convertido en un empresario, en un generador de empleo, ayudaba a gente, porque su teoría, que en donde me corrigió y aprendí, es: no se puede ayudar a cualquier persona. La Biblia dice: al que tiene se le da. Pero no es al que tenga dinero darle dinero, no, al que tenga capacidad, visión, olfato, al que vaya a ser un emprendedor, el que vaya a ser un generador de empleo, un empresario, hay que darle. Pero hay personas que, como decía mi abuela, el que nació para matera no sale del corredor. Entonces, pues, es algo, no sé dónde está el talento escondido en algunas personas que lo tienen tan bien escondido. Yo sé que grandes genios en un momento dado parecían casi interdictos, casi retrasados, pero en su momento estallaba como el maíz pira, como el popcorn. El mismo Einstein, en sus días de escolaridad, varios profesores dijeron: este muchacho no es apto para la matemática. ¿Por qué se demora en carburar y en estallar? Y posiblemente espiritualmente tú puedas ser un Einstein y no ha llegado tu hora, pero cuando estalles vas a sacar toda esa potencia inmensa. En todo caso, bueno, pues mi amigo Héctor me enseñó desde el final del siglo pasado, ya han pasado más de 2 décadas de esa enseñanza, y hoy aquí delante de miles de testigos honro su memoria y, claro, les cuento a todos ustedes que me equivoqué en esa ocasión y me he equivocado en muchas otras. ¿Cómo sabemos entonces? Y me preguntan con frecuencia: bueno, hermano, pero ¿será que yo nací para matera? Porque toda la vida en el corredor. No, es un dicho que no tiene mucha gracia. Nos reímos, pero en el fondo no es edificante. Muy posiblemente vas a darte cuenta que han podido pasar muchos años. A mí me pareció que pasaron muchos. Cuando empecé a caminar a los 23 años de edad, dije: wow, si Dios me hubiera llamado a los 12, pues imagínate, a los 23 ya llevaría pues años y años, y hubiera avanzado muchísimo. Pero bueno, así fue, así quedó planteado y así se fue la cosa. Podemos hacer en poco tiempo muchas cosas. El relato de la vida de Sansón nos dice que en su último día de vida, Sansón mató más filisteos, que ese era su oficio, su ministerio era matar filisteos, mató más filisteos en su último día que todos los que mató durante su vida. O sea, fue más efectivo en un día. Entonces, solo necesitamos nuestro momento, nuestro cuarto de hora para poder entrar en la escena. Entonces, no te preocupes, no necesitamos jugar los 90 minutos del partido. Pero si tú entras faltando 5 minutos y metes el gol del empate o el del triunfo, pues estás rescatando la bandera y la gloria del equipo. ¿Ves? Tengo unos textos aquí para compartir contigo, que tienen que ver justamente con,
con esa línea de para saber qué tanta debilidad nos corroe, nos carcome, nos clava en el piso, o qué tanta vocación tenemos y qué tanta potencia tenemos para ir hacia arriba, que es el camino correcto, es la ruta del entendido. Nos habla, por ejemplo, que hay una categoría de personas que son los débiles en la fe. Romanos 14:1 nos dice, recibid al débil en la fe. O sea, existe. Pero una persona que está débil, pues puede fortalecerse. Si tú tienes débiles tus músculos, los puedes fortalecer por medio de ejercicio, de buena alimentación y de descanso. Entonces, débil en la fe no es una condena perenne, es algo que puede cambiar. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, nuestras debilidades, lo dice el autor de la Epístola a los Hebreos. O Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, es como una condición, nuestra debilidad. Como la Biblia dice, nuestra debilidad, pues eso debe ser así. Pero sigamos mirando. Segunda de Corintios 12:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ojo, mi poder se perfecciona ahí, en la debilidad. Mi semilla germina en la tierra. ¿Ves? Ojo, sigamos. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ya cambia la cosa? Para que él os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, hermano Matera, que me estás escuchando, yo también estuve un buen rato ahí en la Matera. Yo me crié como Matera. Yo crecí como Matera. Yo era un cero a la izquierda. Comía bien, vestía bien, vivía bien, pero no existía, no aparecía en escena. ¿Ves? ¿Y qué hacemos todos? Estamos convocando. Yo sé que hay muchos que ya son valientes, pero otros éramos materas en el corredor. Pero con esto quiero terminar. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, o sea, lo que usabas para sembrar y lo que usabas para cosechar, lo que usabas para trabajar la tierra, te dice ahora, tú trabajabas la tierra dándole paz, ahora vamos a darle espada porque dijo el Señor, no he venido a traer paz sino espada. Queremos consentir la carne. Queremos consentir nuestra vieja condición y no queremos conocer su voluntad, sino que Dios nos agrade y nos sirva en todo, y si no, le reconvenimos. Error. Horror. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, diga la matera que está en el corredor,
Seré un cedro del Líbano, seré plantado junto a corrientes de aguas y daré fruto a su tiempo y mi hoja no va a caer y todo lo que hagas va a prosperar. Es la promesa. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. ¿Ves? Son los fuertes de Dios. Pero aquí en la tierra estamos, hemos estado o estaremos en algún momento revestidos de una inmensa debilidad. Pero el poder de Dios se perfecciona en ella. Tú puedes estar con Cristo juntamente crucificado. No pasa nada. Ay, pero puedo morir. No pasa nada. Nada. La muerte no te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso lo sabía Héctor, por eso estaba cantando. Y así, si te tienes que ir, ojalá te vayas cantando. Y lo mismo digo para mí. No queremos que te vayas, ni yo me quiero ir porque tenemos mucho que hacer. Pero hay una voluntad y los hijos aceptamos la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Inclina tu rostro allí donde estás. Padre, muchas gracias, Padre, por regalarnos el haber llegado hasta este día, hasta esta hora. Por darte a conocer, por revelarte a nuestras vidas. Padre, si alguien tiene que reconvenir, eres tú a nosotros. Tú como padre a tus hijos. Aceptamos tu voluntad. Con acción de gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido que llegue a nuestras vidas. Y lo que ha de venir, lo recibiremos de la misma manera. En el nombre de Jesús. Amén.
Sí, Señor, aquí estamos tus valientes, hombres y mujeres, declarando guerra a la mediocridad, a nuestra propia carne, tomando aquello con lo que sembramos y cosechamos como espadas, Señor, declarando y viviendo en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aún en la prueba y la dificultad. Y junto con nosotros, Señor, han llegado a tus pies personas que quieren fortalecerse, personas que están entendiendo que tu poder se perfecciona en sus debilidades, personas que quieren estar listas para entrar al partido de sus vidas y anotar esos goles que cambiarán el resultado que quizá hasta ahora ha parecido en contra. Te invito, amigo, amiga, a que cambies los resultados de tu vida, porque tú has nacido para vencer. Así que cierra tus ojos y declaremos juntos una nueva vida. Señor Jesús, he querido perfeccionarme en mis propias fuerzas y en el intento he fallado mucho. Me he equivocado una y otra vez. Pero hoy, Señor Jesús, voy a cambiar mi vida recibiéndote en mi corazón para que todo lo que venga a mi vida sea para bien. Hoy declaro que tu obra en la cruz tiene que ver con mi vida, que mis errores han sido perdonados mediante tu muerte y resurrección, y que juntamente con tu victoria estará la mía, mi Señor. Gracias, gracias por todo lo que he vivido y gracias por todo lo que viviré, porque a partir de hoy anotaré a mi favor y venceré por los siglos de los siglos. Amén. Gracias también, Señor, por permitirnos ser canal de bendición mediante esta maravillosa obra en la nube, que cada día crece más y más mediante las donaciones de aquellos que escuchan tu llamado a hacerlo. En tu nombre y con la autoridad que nos has otorgado, bendecimos las casas de los dadores alegres para que cosechen 100 veces y más lo que siembran. E intercedemos por quienes aún no cosechan porque no siembran, para que les vaya bien esta semana y avancen también en el fortalecimiento de su fe. Gracias por esta reunión, por tu mensaje en boca de nuestro pastor, por este hermoso movimiento y por nuestro aniversario el próximo sábado, Señor. Amén.